Bienvenidos a Convicciones. En esta ocasión nos acompaña la maestra Gladiola Orozco. Muchas gracias, Gladiola, por tu presencia. Gracias a ti. Muchas gracias. Y el maestro Michel Descombe. Michel, bienvenido. Gracias por tu presencia. Gracias también a ti. Los dos dirigen el Ballet Teatro del Espacio, una institución fundamental en la cultura mexicana. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Vamos ahora a una cápsula. La danza es una de las principales manifestaciones del espíritu social, artístico y cultural de los pueblos. Sus orígenes son paralelos a la existencia del ser humano. Fue la primera manifestación artística de las culturas primitivas y constituye también un instrumento de comunicación social a través del cual los pueblos expresan su sentimiento y vida, transmiten sus costumbres, tradiciones y cultura. Actualmente el Ballet Teatro del Espacio trabaja para llevar al público obras que respetan y enaltecen nuestras raíces culturales y las nutre con las diversas corrientes y técnicas artísticas del mundo contemporáneo, presentando espectáculos de muy alta calidad capaces de plasmar la actual realidad sociopolítica del país, así como de expresar emociones vitales como el amor, la alegría, el temor o la religiosidad. La maestra Gladiola Orozco, que nos acompaña ahora, es una pilar fundamental del desarrollo del ballet en México. Ella estudió en Nueva York, en la escuela de la maestra Marta Graham. Ha, ha en diversas ocasiones ofrecido conferencias y asesoría en otros países. Ha estado en ese carácter en Cuba, en China. Eh, Gladiola, ¿qué es el ballet teatro del espacio? ¿Cuándo surge? ¿Por qué surge? El Ballet Teatro del Espacio es una compañía de danza profesional, como lo has mencionado. Surge hace 41 años por una necesidad, un gusto, pero fundamentalmente por una pasión de hacer de la danza un arte que pudiera servir a la sociedad en su educación, en su, para su sensibilidad y para su elevación cultural. Y además que podríamos estar presentes en el mundo entero, porque la danza es un movimiento permanente en el cuerpo y la danza nos ha permitido estar en todos estos países que tú has mencionado, en Europa, pero fundamentalmente como producto de una disciplina férrea de cada día, de cada hora. Y una vez que empezamos, yo empecé antes de estos 41 años a hacer esto, eh, tuve la la convicción de que esto no podía dejarse porque era una necesidad de vida. Entonces ya no importó nada más que hacer una danza profesional que pudiera trascender de la mejor manera a nuestra sociedad y que pudiera llegar a ser un arte del que estuviéramos orgullosos. Y claro que esto ha costado 41 años y han pasado muchas cosas, han pasado muchas generaciones en donde unos se han convertido en bailarines de primera, otros en coreógrafos. En fin, ha sido realmente una, un, una tarea permanente, pero con un producto muy importante a nivel, como tú lo mencionaste, educativo, a nivel cultural. Y en esto estamos, y no paramos, seguimos día con día. Michel, eh, él fue primer bailarín en la Compañía de Danza de la Ópera de París, fue su más joven director en un determinado momento. Sí. Michel. Eh, ha sido Caballero de la Orden de las Artes y las Letras eh, que le fue otorgado eh, por el gobierno de Francia y en manos de André Maglo, aquel ministro de Educación y célebre e importantísimo eh, autor. Sí. Y también ha recibido el, de, eh, el, el honor de ser Caballero de la Legión de Honor otorgada por el gobierno de Francia y México le ha otorgado el Águila Azteca, eh, por su trabajo a favor de las artes en México. Michelle, para ti, ¿qué es el ballet teatro del espacio? ¿Qué representa, qué aporta para la sociedad mexicana? Bueno, es que yo considero que la, el ballet hace parte de la cultura en general. Para mí, la, la cultura es la identidad de un pueblo. Y eh, parece raro que diga eso, porque soy francés, pero... Eh, como estoy aquí desde hace muchos años, porque la maestra Orozco... Más de 30 años tienes viviendo en México, ¿no? Ella me hizo una trampa, porque en 75 me invitó por dos meses, hace 32 años. Ya me quedé, pero la conocí antes, en 68, cuando vine aquí con la, la Ópera de París, yo era todavía director, y eh, vinimos a presentarnos en Bellas Artes, dentro de las Olimpiadas Culturales. Es decir, desde hace muchos años eh, estoy... Eh, relacionado eh, con eh, México. Sí. Y lo, lo que pienso en el trabajo que hacemos, lo que me interesó mucho y la razón por la cual eh, me asocié a, a Gladiola, es que eh, mi preocupación es de poder expresar a través de la danza problemáticas que pueden ser problemáticas de la sociedad que nos rodea, problemática eh, existencial de cada ser humano. Y eh, a través del lenguaje de la danza, eh, proponer al público, el receptor, digamos, proponer eh, nuestra temática a través del movimiento, a través de la danza, a través de un lenguaje que es muy importante, y hacer que sea se transforme en un medio de comunicación. Es decir, que cada ser humano eh, que ve nuestro trabajo eh, adivina, interpreta la propuesta coreográfica y eh, eso permite que estemos menos solitarios, el público y nosotros. Vamos a, en este momento, a, a ir un corte y al regreso del corte vamos a analizar qué es lo que el ballet, la danza aportan al, al, al ser humano, qué es lo que aportan a la cultura y Michelle y Gladiola nos van a plantear esto desde su punto de vista en el siguiente espacio. No nos dejen, volvemos con ustedes. Una forma de expresión artística. escultura Es un estilo más de entretenimiento. Es un arte. No mucho, la verdad. No, la verdad nunca he ido a uno. No regularmente, pero he asistido. Volvemos con ustedes. Eh, Gladiola. ¿El Ballet Teatro del Espacio tiene alguna propuesta específica, un, un, una tesis, un, un, un discurso que quisiera proponer en el trabajo que él, que él hace? Sí, eh, hemos pensado siempre, tenemos la conciencia y la claridad de que eh, estamos en un país que necesita de nuestra parte para... A ser verdaderamente un país rico, un país eh, que no esté señalado como que pa un país que no sabe. Entonces nuestra tarea ha sido larga, muy larga, porque hemos tenido que trabajar desde la base para formar un público, para crear un público que tuviera la necesidad de ir a la danza, la necesidad de ir a los museos, la necesidad de ir a los conciertos. O sea, esta ha sido una tarea muy extensa. Hemos ido a las escuelas, a las secundarias, a las primarias, bueno, te puedo decir a miles de lugares en donde hemos dejado el granito de arena que nos ha hecho que tengamos ahora un gran público que ya necesita esto. ¿Por qué? Porque desde que damos una clase, que tenemos una escuela, una escuela para aficionados, una escuela para profesionales y la sede del ballet a todo el espacio, ahí tratamos de ir eh, orientando a la gente de, de por qué servimos o para qué servimos. De tal manera que los que toman como aficionados es su terapia de cada día, van a su casa con otra actitud, con otra necesidad de vida, con otros eh, gustos porque están escuchando música, porque están escuchando lo que hacemos cada día, porque están en un centro cultural en donde hay una biblioteca y una galería. Entonces todo esto ha ido sumándose de tal manera que hemos llegado a sostenernos aún con muchísimos problemas, porque es un, un arte y, y el arte y la cultura y la educación es muy costosa, sumamente costosa, y no es un negocio. No, no es un, un trabajo, yo siempre digo que voy al ballet, que voy a dar clase, me cuesta trabajo decir voy a trabajar, porque aquí pues no hay tampoco que jubilación y que seguro, pero nunca he pensado en eso, jamás en mi vida he pensado que esto ha sido mi, mi necesidad vital, ha sido qué doy y para qué sirvo y por qué estoy en este mundo y en este universo, entonces soy, me siento ciudadana de un universo más que de un lugar preciso, aunque soy del lugar de donde son las momias, de Guanajuato, pero eh, me siento muy involucrada y muy atraída por una sociedad a la que debo servirle. Y cada día que lo puedo hacer, pues lo hago con eh, siempre sintiéndome joven y llena de vida, porque al dar, recibo muchísimo. Esto ha sido mi, mi tarea y mi convicción. ¿Qué, ¿Qué pretende las coreografías que presenta el Ballet Teatro del Espacio? Tú eres el principal coreógrafo de la compañía, ¿qué pretenden con esas coreografías, Michelle? Mire, como te he dicho, nos pretendemos, eh, a través de una, de una temática, proponer justamente eh, a cada ser humano una reflexión eh, coreográfica a través de un lenguaje, que ese lenguaje no es imitación de la realidad es sublimación de la realidad, imitación de la realidad sería pantomima que es muy bueno, pero que es otra cosa, y a mí lo que me parece importantísimo es que a través del de la, la, encuentro con la danza la gente reencuentra sus orígenes, el primer uh, medio de comunicación de, entre los seres humanos era el movimiento antes de la palabra, antes del lenguaje hablado. Y la, la relación que tenemos la danza con la música. No, no olvidemos que, por ejemplo, la música de Bach, pero son ritmos de danza. Es decir, es la danza que dio ritmo a la, a la música, no la música que dio ritmo a la danza. La relación con las artes plásticas. No puedes eh, eh, olvidar cuando ves una obra dancística qué relación tiene con la escultura, con la pintura a través de su iluminación y también con la poesía, porque utilizamos nosotros muchas, eh, diría, metáforas a través del lenguaje dancístico y símbolos, como en, en la poesía. Es decir, para mí considero que la danza es como una especie de resumen de todo lo que hay en la cultura. Y además, eh, hacer descubrir, si vamos del lado de, del alumno, ¿eh? que la gente cuando tú pides a un, un joven, levanta el brazo derecho, la persona hace eso. Es decir, que hay, eh, estamos en desconocimiento eh, de las posibilidades eh, sin ir hacia la danza de, profesional, digamos. La, el conocimiento de tu propio cuerpo y el desarrollo que por pues, este. Yo estudié eh, latín griego para ser abogado o maestro en letras. Y mi encuentro con la danza, que hacía al principio como área de deporte, digamos, y me hizo descubrir todas las posibilidades que podía tener para expresarme y para comunicarme con los, con los demás eh, a través de este movimiento que llamamos la danza. Es decir, en lugar de ser licenciado, estuve bailar y de coreógrafo. ¿Qué pretendes tú transmitir? con tus coreografías, tú como bailarina, ¿qué pretendes transmitir al público? Yo pretendo despertar al, al, al público y decir, si no lo habían pensado o sentido, lo van a sentir y a pensar ahora porque lo que nos está pasando adentro, o sea, en el foro, les está pasando a ustedes. Pero muchas veces por esta falta de, de comunicación no lo saben. Yo hice una obra sobre la droga, sobre un joven drogadicto y por qué toda la situación, con metáforas, claro. Y la gente salía verdaderamente emocionada, conmovida y afectada y me preguntaban si yo era doctora o había estado en un hospital o algo porque querían saber más, porque su familia o su niño o su casa tenía esa misma problemática. Entonces era muy satisfactorio saber que estaba sirviendo de algo a esta gente. Otro día se me ocurrió otra obra, porque esta es mi naturaleza, Ana Franca. Ana Franca es un personaje de la Segunda Guerra que ya conocemos todos y que creo que en las secundarias piden que se lea este libro porque tiene qué ha pasado a una cantidad de, de gente, cómo fue sacrificada, cómo fue eliminada, pero sobre todo cómo fue eliminada una niñez, unas, las familias, la juventud. O sea que el espectador no se puede ir vacío, va, va alimentado. Y al mismo tiempo con sus comentarios, con su asistencia, con su actitud, nos alimenta, nos realimenta, nos, nos da una realimentación. Pero además uh, quiero decir que al tratarte también tú conociste cuál era nuestra problemática como servidores de un arte, como trabajadores de un arte, como obreros de un arte y lo entendiste. Y esta comprensión que podemos tener, y esto porque nos viste en un espectáculo, entonces... Pues es, es, es que la sociedad está unida. La sociedad no puede estar separada. La sociedad tiene que entender todo a nivel político, social, educativo, para que entendamos que así podemos hacer. Vamos, vamos a tener que ir un corte, eh, Gladiola. Vamos a un corte y de regreso, Michelle y Gladiola nos van a exponer sus convicciones eh, en esta eh, vida dedicada al, al ballet, a la cultura, a transmitir. A, los, a sus públicos su visión del mundo. es Todo es una forma de vida, de expresar mis sentimientos. Es una forma de expresar los sentimientos mediante el movimiento. Fue accidental que tomara clases de ballet. Yo decidí ser bailarín porque mis papás... Fueron primeros bailarines del Ballet Nacional de Cuba. Regresamos con ustedes. Eh, Gladiola, tú siempre has planteado que lo que haces lo haces con pasión, por pasión que estás haciendo desde muy joven y, y nunca lo has dejado de hacer, de, de bailar, de generar eh, coreografía, de con eso producir y generar cultura. ¿Por qué, ¿Por qué lo haces? ¿Qué es lo que te mueve a hacerlo? Yo considero que nací enamorada, soy una enamorada de la, más que de la vida de los seres humanos y creo que mucho más de algunas veces de los hombres, pero sobre todo de mis semejantes y eh, me han dicho a veces que que, le, que cuando murió la madre Teresa pues me quedé yo en su lugar porque <laughs> ya no tenía contrincante porque veo todo veo lo que pasa en la calle veo lo que pasa en los hospitales que a veces me ha tocado estar en los hospitales porque durante toda esta trayectoria claro que hemos tenido bailarines enfermos o sea no estamos alejados de lo que pasa porque a veces piensan que la danza y el ballet como estamos en un foro ahí muy bello pues que estamos como lejos de lo de la de lo de cada día y no estamos vamos al mercado en fin estamos como otros seres humanos con una vida natural, pero, pero no tan natural porque esta pasión nos lleva a entender que nacimos y estamos obligados a algo. Yo lo siento como, aparte de esta pasión, siento que tengo esta... Este, eh, Dicen que los, uh, las moscas tienen muchos ojos. Yo parece que tengo muchos ojos porque estoy en un hospital y estoy viendo por qué está, por qué no está. Si estoy en la calle, por qué esta persona, por qué. Entonces, ese por qué me ha mantenido alerta. A veces querría dormir un poquito más, pero soy muy mala para dormir porque parece que el tiempo es muy poco. Y de todos modos, también razono y digo: ojalá hubiera estudiado más y más y ser estar más preparada para para desbocar todo este gusto y esta necesidad de aportar, pero en la medida que, que he podido lo he hecho con, con esta integridad eh, que, que, que está demostrada porque no, no dejo de amar y no dejo de trabajar y todos los días mi tarea está a las 7 de la mañana y bueno, muy, muy, muy bella la vida por estar tan cerca del corazón, del alma, del espíritu de mis semejantes, esto es... No, ¿No implica cierto nivel de locura esta pasión, esta entrega a, una, a un arte como es la danza, Michelle? Es que para mí se, se relaciona también con el, el poder de análisis. Yo eh, pretendo que en la educación básica, o hasta la universidad, eh, se tiene que desarrollar más en los alumnos, en los jóvenes, el poder de análisis, es decir, el por qué. Me preguntas por qué estoy en, en la danza. Y yo digo que yo quería eh, expresarme de una manera u otra. Yo tocaba piano y yo me di cuenta haciendo danza que era el medio de, de expresión que más me convenía por eh, justamente eh, esta ambigüedad que hay en, a través de la propuesta de, de coreográfica del movimiento. Como, yo me repito, cómo es la posibilidad para un espectador entrar en el juego y eh, interpretar la, mi propuesta. No es tan eh, directo como la palabra, no es tan concreto. Es decir, la, eh, permite, eh, permite soñar, permite eh, imaginar, no solamente el que lo hace, pero el que lo recibe es decir es eso que me que me fascinó con la además la posibilidad que me habían dado mis padres porque mis padres querían que sea abogado obviamente no eh, pero cuando vieron que eso me fascinaba me ayudaron es decir no no había restricción y es una época donde había muchos tabús sí un hijo que se va a la danza qué es eso no eh, eh, si, la, si la hija